Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster y Crossmaga en español y muchas otras cosas. Soy Josh Guerrero y estamos aquí de vuelta con la diosa Okra, así que vamos a probar a jugar una partida con mi mazo de Okra V06. Y bueno, la verdad que la anterior partida me ha parecido una pasada y voy a seguir viendo porque he seguido jugando y por fin un Okra contra Okra, que era lo que quería, un error. A ver qué tal se me da este mazo contra un mazo Okra, es lo que está buscando. Vale, perfecto, Guillermo Tell, muy buena carta, pero coste demasiado alto para el principio y viendo que no tenemos flechas me interesa descartarla. Vamos a ver qué robamos. Vale, perfecto, ya tenemos unas flechas de inmolación, va bien. Y bueno, vamos a empezar, lo dicho, creo que nos toca en segundo lugar o en primero, no lo sé seguro. Me interesaría más en segundo, pero no, vale. Vale, pues bueno, una Claravine, no está nada mal, encantada. No voy a esperar, no voy a jugar nada. Voy a ir con esa otra, voy a ir a lo a reactivo para luego poder golpearle de mejor manera. Ya lo veis, tampoco ha sacado nada. Vale, dos Claravines. Muy bonito. Vamos a coger al B Perforatrox, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, este cuando muere pues robamos una carta y fin del turno. Vamos a ir tranquilitos. Ya sabéis que una de las cosas que puede hacer un Okra contra Okra es guardarse muchas flechas para en un momento tralla total. Y suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Vale, muy bien. Tenemos a Justicia. Vale, Justicia es muy buena carta. Y puede ser uno de mis atacantes principales. Así que vamos a sacarlo. Y, no, espera. Vamos a sacar una Claravine. A ver. Vamos a sacar una Claravine aquí y vamos a dispararle. Y ahora vamos a sacar una Claravine aquí para robar y vamos a dispararle. Ahí está. ¡Oh! Perfecto. Y tenemos la tercera Claravine en mano. Muy bien. Pues ahora vamos a jugar otra Claravine. Y vamos a acabar con ese Jalato. Y tenemos tres Claravines en mano. Casi nada. Muy bien. Tenemos ahí un ejército de Claravines. Madre mía. 3 de 3, ¿eh? Increíble. Vale, pues nosotros ahora vamos a avanzar un poco con nuestras pequeñas criaturas. Ya veis que vamos a 1-1-1. O sea, todos es lo mismo, 1-1-1-3, 1-1-3 con alcance, 1-2. Pero bueno, ya me he quitado las tres caras, que son mis tres mini flechas selectivas. Pero empezar con ellas también creo que puede ser una estrategia diferente a lo que he jugado hasta ahora. Vamos a ver. Es lo dicho, es un dios Okra de más nivel que yo. En este caso, Harpero 9. Vamos a ver qué nos juega, ahora ya tiene 3 puntos de acción. Pero bueno, tenemos aquí una anulación que es Justicia, que es una carta que me gusta muchísimo, Caballero Justicia, la verdad. Bueno, hay que ver ahora cómo juega nuestro oponente, ¿no? De momento no ha sacado más que una criatura. Él tiene más cartas que en mano, ya se las está ahorrando para algo, digo yo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace ahora. Esto es una manera de obligarle incluso a que si tiene la finisher, que la juegue. Aunque me las mate todas, son criaturas muy básicas. Vale, más que más. Todo el mundo lo tiene, de verdad. Qué bueno que es esa. Me encanta, esto me encanta. Ok. Vale. Vamos a ver. Tiene 3 en la reserva. Podría sacar más. No lo saca. Vamos a ver qué robamos. Vale, la flecha que hace 4 de daño, ¿no? Pues vale. Adiós, Masterman. Me olvido de él. Prefiero quitarme una infinita. Y nosotros simplemente pues vamos a esperar a que avancen mis tropas, ya lo veis. Estas hacen muy poco daño, pero bueno, van picando poco a poco. Es una partida que nunca se me ha dado una partida así con bichos de estos de nivel 1, pero es lo que os digo, el Okra con el finisher, con la de 7, puede matarse a todo y limpiar toda la mesa ahora mismo porque son todo 1-1-3. O sea, uno está al alcance, uno que no, pero bueno, este cuando muere lo bueno es que roba una carta que es normalmente una criatura que la gasto para ponerla en sitios incluso delante, un Dofus Fake, para que cuando muera me dé esa carta. Vamos a ver ahora lo importante, a ver qué juega, porque ahora sí que tendría un total de 7 puntos de acción. Si tiene esa carta puedo hacerme el finisher. Vamos a ver qué tal, cómo van las cosas. Vale, de momento saca a Marlene. Vale, vamos a ver con quién intercambiará el cuerpo. Y va a hacer 2 de daño a alguien. Vale, nos quita una Claravine, muy bien. Con la flecha atravesadora. Vale, pues nada. Nosotros vamos a sacar a Guillermo Tell por aquí. Espera, no, no tengo los puntos de acción, a ver qué haga. A ver, Marlene, ¿no? A ver, Marlene no va a caer. Pero lo que sí podemos ahora, por ejemplo, es... Voy a sacar el Caballero de Justicia. Sí, no quiero silenciarlo. No, voy a hacer esto. No quiero arriesgarme a perder esa ventaja, así que voy a sacar aquí Guillermo Tell directamente. Y bueno, con esta plaga, pues bueno, ya tengo 2 plagas y demás y podemos ir luego jugando. De momento aquí, lo dicho, el mío muere, robaré una carta, que es lo que me interesaba. Jalato real, perfecto, lo voy a poder sacar en el próximo turno aquí. Y acabo con su Marlene, así que no va a haber problema. O con otra tropa selectiva, es muy, muy interesante esa jugada. Vale. Entremos esto.
que si nos coloca ahí un 3-2, pues lo matamos y ¡pam! Nosotros seguimos dándole, que es lo que nos interesa. Vamos a ver, porque es lo que os digo, es una partida que está saliendo muy diferente al resto. Creo que os puede parecer incluso muy interesante. Y bueno, hay que ver qué hace ahora Arpero 9. La verdad que es un mazo de Ocra que no acabo de entender. Sí creo que tiene Marlin, supongo que por lo que de esto es un mazo de flechazos puros y duros. Ya me ha sacado varias flechas. No, la inmola, la perforante, que esa la, creo que la llevamos todos con Ocra ya, igual que la inmolación va muy bien, porque robar cartas nos permite siempre gestionarnos. Vale, muy bien, aquí nos saca un 3-2, muy bien. Así que yo ahora me interesaría que saliera una de 3 para hacer, seguir haciendo daño, pero bueno, le ha robado carta. Vale, ya sabéis que tiene venganza que retrocede dos casillas. Ok, vamos a ver qué es lo siguiente. Me estoy guardando justicia en plan comodín, o sea, esto no lo he hecho nunca. Vale, ahí saca una dama ahí. Vale, muy bien. Ya se ha sacado dos infinitas y además ya sabéis que es muy muy buena con infinita. Vale, Leila le va a dar más un ataque y más una de armadura a una invocación, ¿no? Vale, el tema es... A ver, aquí podemos permitir que la mía muera y ya está. No pasa nada, pero me cargo a Marlin. Yo creo que sí. Vamos a jugar al tranquilito. Vamos a cargarnos a Marlin primero. Aquí, pues lo dicho, vamos a perder a nuestras dos arqueras. Pero bueno, yo luego ya robo la carta con esto, así que podemos tener ahí esa ventajita. Ahí va, 2 y 1, pierdo a mi Clara. Y aquí pierdo a la otra, pero la dejamos a dos. Ahora cualquiera de estas dos en mi turno, pues con la flecha me olvido de ellas. Así que probablemente lo haga con la arquera porque tengo ahí el Dofus, no por otra cosa. Pero bueno, vamos a ver cuál me puede interesar más. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, muy bien, Jalato, muy bien, me hace dos daños. Contra de la, contra de mi contra. También es una carta que creo que llevamos casi todos, en este caso es comprensible. Y bueno, a ver, vamos a ver porque además no me llegaría, pero con esta me cargo a ella. Vale, pues vamos a jugar, a ver, mi jarato va a mover dos, el suyo no va a llegar. Vale, me interesa entonces esperar, me interesa sacar esto por aquí. Vale, y pa, le hacemos nosotros daños. Finalizamos turno, nuestro jarato avanza, el suyo va a avanzar ahora también. Pero yo lo que voy a hacer es en mi turno, pues intentar buscar la manera de fastidiar ese jarato. Vamos a ver. De momento yo tengo dos jalatos y tengo un jalato y nada más. Partida muy, muy igualada. Me está gustando muchísimo y parece que esta va a durar, ¿eh? Pero digo, Ocra está muy... Madre mía. Otro. El jefe de guerra jalato. Este sí que es peligroso. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto para que nos salga bien. Aquí el problema es que... A ver, vamos a ver. Es un 2-2, ¿no? Pues vale. Voy a dar más un punto de movimiento a este. Luego, a ver, este aquí, este sí, yo tengo un Dofus de verdad. Tenemos a Leila, este turno, por ejemplo, lo sale y darle al modo, que este va a morir igual. Y el suyo no, pero luego tengo la flecha, el suyo moriría, vale. Vamos a ciclar a este. Vale, nos quedan dos que no voy a usar. Fin del turno. Aquí ya lo veis, pierdo el mío. Si se queda uno, pero es para luego tirar la flecha, obviamente. Lo bueno es que el suyo también, pues tengo tiempo para intentar robar algo que haga daño, pero no creo que me lo saque en momentos. Él me sigue matando, como podéis ver. Y eso es un problema porque hace que los otros jalatos lleguen bastante bien. Va muy bien el jefe de guerra jalato, lo he dicho. Muy buena carta, pero bueno, tenemos aquí el justicia que podemos apagarle eso en cualquier momento y ya está. Y este, por ejemplo, se convierte en un 4, pero bueno. Que con cualquiera realmente lo combatamos con él, nos lo quitamos. Vamos a ver si tiene algo para quitarse a mi jabalina. Si no, a Damai. Vale. Se ha sacado a Legolas. Y una Claravine, muy bien. Y flecha explosiva, que se nos va a comer. Vale, hasta una flecha para, madre mía. Me parece una locura lo que acaba de hacer, pero vale, ahí golpea al Dofus, muy bien hecho, y por aquí van avanzando. Ok, vamos a ver qué robamos nosotros. Vale, flecha de inmolación, importante. Vamos a robar cartas a base de flechas de inmolación. Por aquí, pues robamos una carta, ya sabéis. Vale, una jabalina, muy bien. Voy a pensar un momento porque, a ver, a este también lo podemos quitar incluso para que se piense que ese Dofus no va a ser molesto, pero el problema es esto de aquí, Legolas. La carta me puede fastidiar más adelante en lo que es la partida avanzada, así que... Creo que me la voy a quitar primero a él. Muy bien. Y ahora, aquí va a ser uno por uno. Lo tengo claro.
3 de daño y uno al Dofus enemigo. Vale, esto para el próximo turno va a ir genial para lo que saque. Entonces voy a sacar a Justicia aquí. Vamos a infligirle silencio a este, vamos a decirlo. Realmente ya no hay... Por si saca otro jalato, ¿no? Pero bueno, robar cartas. Vale, vale, perfecto. Vale, vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí, vamos a ir ahí que tenemos la partida. Podemos tener ahora muy buen chance para poder hacer daño a Mansalva, que es lo que me interesa. Tengo ahora mismo dos flechas en manos. Tenemos, yo creo, un apoyo bueno, que es la jabalina, que nos va a permitir que, por ejemplo, la isla este turno, si no nos la matan, llegue a ese Dofus, que no se puede esperar a lo mejor. Y bueno, justicia, si no, pues lo he dicho, también el turno siguiente llega al Dofus con jabalina, importante. Hay que meter presión en este caso. Ese Damai, pues, me va a dar un poquito igual, realmente, vale, muy bien. Por aquí nos saca un Lébolas para coger carta. Lébolas que va a caer contra la flecha, por ejemplo, atravesadora. Y ya está. Lo bueno es que luego tenemos esto, esto limpia prácticamente la invocación. Vamos a ver qué robamos nosotros. Pero bueno. Teofus, ya sabéis que es fake, no voy a tener problema, puedo dejar que Damai me lo destroce perfectamente. Aunque leemos una línea, pues bueno, realmente la ventaja la seguimos teniendo ahí. Me interesa más intentar buscar el dañar yo a los Dofus ahora mismo que el defender los míos. Los buenos están todos a tope. Y la verdad que me han salido muy bien colocados, ¿eh? También hay que decirlo que me ha salido uno en la línea 1, uno en la línea 3 y uno en la línea 5. Vale. Esto nos va a marear un poco el pestriquito. Muy bien. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa. Se acaba el tiempo. Plaga. Muy bien. Gracias, no me ha gastado la plaga, es lo bueno. Mejor. Dofus fake. Línea que desaparece. Clara línea que avanza. Muy bien. Avanza hacia la nada. No hay nada por ahí. Muy bien, eso es bueno. Vale. A ver. Mete 4. Mete 4, ¿no? Vale. Realmente, a ver, lo cambio a una línea donde no tengo Dofus. Y avanzo con la otra Laila. Eso puede ser interesantísimo. Vamos a darle a Justicia más un ataque y armadura. Ahí va. Justicia mejorado, que diríamos nosotros. La Pestecillo nos pone aquí delante. Y ahora nosotros lo que voy a hacer es... A ver, tenemos para infligir 3 de daño y 1 al Dofus. Vale, y 2 de daño. Ya sabéis que esta hay que guardárnosla para después. Pero ahora lo que sí que hay que buscar es para cuando esta muera, vamos a sacarla y que se nos venga contra Justicia. Así que no me interesa tanto. Vamos a dejar esto... A ver... Que se va a mover otra línea y se va a poner en la de Justicia, ¿eh? Y eso no me mola. Ella sí que me mataría Justicia. Pues no, fin del turno. Vamos a debilitarla. Me interesa más así, mucho más, vamos. Está claro que me interesa mucho más así. Ahí va. Vale, se queda con 3. Importante. El turno siguiente, por ejemplo, si saco 2, pues... Vamos a mover las dos casillas, así que también podremos. No me interesa hacerlo ahora. No me interesa. Justicia tiene que llegar. Justicia, si llega, se carga el Dofus. Y vamos a hacer que llegue cuando ya de, por ejemplo, la jabalina y el ébola. Vale. Vale. Se aumenta el daño a 4. Muy bien. Vale, espera. Esto lo combinamos con... Que me quita 4. Esto sigue siendo un problema. Vale. 5 y vale, sí que me debería llegar, vamos a ver. Vale, nos quitamos ambos. Muy bien. Y ahora, importante, primero, Lébolas. Lo vamos a sacar a Lébolas aquí. Vale. Y ahora, aquí, para coger este PA a la jabalina, que le va a dar un punto de momento a esto. Vale, ahora la pestecilla, ¡pum!, vuelve a saltar. Nos deja el camino libre. Importante. Justicia llega y se va a cargar un Dofus by the Face, que supongo que será verdadero. No, fake, vale, muy bien. Tío, lo ha defendido bastante bien, pero bueno, era un Dofus fake, no pasa nada, ganamos línea de invocación, estamos igualados de momento. Leila avanza por aquí. La Pestrucilla está por ahí, estaba a desaparecer de momento, Claramay. Y la Pestruz no nos desaparece este turno, pero sí el próximo si no invocamos nada. Así que aquí hay que tener en cuenta, vale, vale. Muy bueno, muy bueno. Vale, me quita 2, perfecto. Leila me hace retroceder. Muy buen combo. Ya ha usado el finisher, es lo bueno. Y bueno, por aquí ya vemos que la Pestruz avanza. Vale, vamos a hacer un combo con estos 12. Vamos a hacer un combo sencillo.
que es, voy a sacar. ¿Qué pasaría si saco el cadáver real aquí? No puede, se supone, ¿no? Ahí está, vale. Se viene a otra, vale. Y si yo ahora, por ejemplo, aquí me saco esta, sí o sí se me tiene que ir al otro lado, a donde hay un 2-space. Vale, perfecto. Muy bien, es lo que quería probar. Es una cosa que no me había pasado casi nunca y os tengo que probar a ver cómo va lo de la pestruz así. Vale, ahora la pestruz, tío, pues bueno, se nos va a dejar ahí con, nos va a dejar un dofus bastante tocado. Yo luego lo bueno es que puedo tirar de la flecha para lo que me saque él en fuego. Vamos a ver cómo va la cosa, porque la partida está interesantísima, la verdad. Ha sabido contrarrestar mi ofensiva, lo ha hecho muy bien este Ogra. Será que es más level y tal, hay calidad. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque está muy, muy interesante. Ogra versus Ogra. Pestrucillos, él tiene tres cartas, yo tengo plagas en mano a mansalva. Y lo bueno es que este Dofus, con que llegue una flecha, con las dos plagas lo podemos destruir. No creo que sea el fake, no suele estar el fake uno al lado del otro, por probabilidad. Pero nunca se sabe, yo digo el fake es otro de estos. Se lo está pensando mucho, ¿eh? Vale, nos saca por ahí un Legolas, muy bien. Un piso de 4 de daño. Vale, nos mata Leila, eso tiene que ser de verdad seguro. Se ha gastado una flecha de una manera y 4 nos hace ahí, madre mía. Ese Dofus está en peligro. Vale. Claro, ahora el problema es, lo saque donde lo saque me fastidiaría. Vale, pues voy a ir a plagas. Este turno voy a ir a plagas. Vamos a hacer presión con plaga. Y finalizar el turno. Ahí va. Este Dofus 6, el próximo turno lo tenemos, gracias a Guillermo Tell. Y bueno, ahora a ver qué hace el oponente. Vale, muy bien. Vale, vale, se acaba de sacar a Excarmus. Una de las cartas más tochas que he visto. Madre mía. Claro, con los jalatos que tenía antes esto sería brutal. Menos mal que ya me los he quitado. Podría haber estado muy fail por mi parte, pero he conseguido, creo que más o menos imponerme. Vamos a ver. Pero mi combo va a ser... A ver, es que claro, aquí no puedo sacar a Leila porque la pestil me va a seguir fastidiando. Así que vamos a ver. Ahí va la pestruz, va a desaparecer ya por fin, menos mal, Dofus fake, no pasa nada, línea de divulgación. Y ahora ya no me preocupo por esto, vale, aquí, lo he dicho, me hace dañitos a nuestro amigo. No quiero más darle armadura, pero sobre todo voy a hacer lo de la flecha, a ver, el jalato. Para que llegue necesitaría más movimientos, vale. Vamos a llevar la flecha, lo primero de todo. Ahí va. Lo bueno es que nos quitamos a Guillermo, ¿vale? Vale, ahora lo voy a hacer yo. Jabalina, para coger carta en este caso. Me interesa más coger una carta y le voy a dar más uno de movimiento aquí a nuestro amigo. Ya sabéis que Guillermo Tell va a llegar, así que ese Dofus es nuestro. Vale, voy a perforar, perfecto. Vale. Fin del turno. El Jalato se planta casi en la línea de golpe. Guillermo Tell destruye un Dofus, que no creo que sea fake. Sí que es fake, estaba al lado. Madre mía, la probabilidad le ha salido fatal. Vamos, los dos destruidos. Ahora ya todos son verdaderos. Lo tenemos claro los dos jugadores. Vale. Y él tiene aquí un bichaco bastante grande que hay que ir debilitándolo como sea. Vale, por aquí no sale. Vale. Con escurridizo, el chafer. Vale, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer entonces es con plagas. Ahora me interesa coger plagas, pues pa. Vamos a aumentarle para que tenga el daño suficiente para poder acabar con ese chafer. Muy bien. Ahora ya sabemos que todos los Dofus son de verdad. Vale, voy a recuperar una carta aleatoria y mi descarte. Pues bien, vamos a venir aquí. A ver qué recuperamos. Vale, la flecha explosiva, genial. Genial, genial, el próximo turno de este bicho nos lo cargamos, ¿no? Vale, perfecto. Ok, pues vamos a ver el momento a terminar, ¿sí? No voy a gastar plaga, aquí ya sabéis, moren los dos. Muy buena manera de defender el Dofus. Mi Guillermo Tell sigue avanzando. Me encanta esta carta, pero he faileado mucho con los Dofus. Ya lo estoy viendo, es una partida otra interesantísima. En este caso no es una partida muy equilibrada, sino que estamos llevando ya de 20 minutos. Estas de las que se alargan, pero bueno, así ahora nos lo cargamos. Es lo bueno. Vale, el flecha que se va a comer, el amigo. Vale. Lo primero, esto, tiene que ir así. Ahora, podemos perder una carta buena. Todo se ha dicho. Podemos perder una carta bastante buena. Pero es sacarme un Perfor Seeker, así que voy a ir aquí. Vale, perdemos la plaga, así que genial. Fin del turno. Cogemos plaga. La que hemos perdido por la que cogemos. Avanzan mis tropas. Muy bien. Y le toca de nuevo a el enemigo.
Este bicho le puede dar más de un problema, ¿eh? El Perforce Seeker. Es un finisher bastante bueno. Vale, 13 daño. Vale, va a ir a por este para quitárselo, muy bien. Y al Loki, muy bien. Y ahora con plagas pues puede hacerme mucho daño, como se ha dicho. Vale, mi turno. Vamos a ver, vale, perfecto. Jefe escurridizo, buscamos el pillar PA. Ahí va. Y vamos a finalizar el turno para que las mías sigan moviendo. Como veis, Leila en este caso ya llega, pero se nos va. Y el Perforce Seeker todavía no llega, ¿vale? Pero el próximo turno lo que saque, pues podemos debilitarlo con la flecha perforadora. Atravesadora, perdón. Que tiene perforador, ¿vale? Ya sabéis que estoy en una armadura, va directamente a los puntos de vida, puede venirnos muy bien. Y bueno, de momento, lo bueno es que si no coloca aquí nada, pues nosotros vamos a poder coger el Dofus del Contrincante, pero sobre todo esa plaga. Esa plaga que con cualquier... nos puede ayudar mucho por el tema de que tendríamos tres plagas de mano para pam, 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 disparar. Vale, muy bien. Nos saca aquí a... vale. El jalato celestial. Muy, muy buen jalato, todo se ha dicho. Vale, perfecto. Pues bien, yo voy a ir a lo seguro en este caso. Voy a sacar aquí a el Herbivos, ¿vale? Para tener presión, sobre todo, garantizada. Ya veis, hacemos daño. Este ya sabéis que va a llegar, va a coger la plaga. Y bueno, ahora, lo he dicho, para meter presión, qué mejor manera, ¿no? En este caso, que venir aquí, robarle esa plaga en la carita. Y el próximo turno, ya sabéis, va a aparecer por aquí todo otra vez de nuevo. Así que vamos a tener esa ventaja para buscar plaga. Dos que destruimos, ¿vale? Vamos 1-0, muy bien. Y esta que se nos va, pero bueno, ya tenemos uno de los Dofus. Ya es el momento ahora de buscar esas dos plagas. Y pam, 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 disparito rápido. Y acabamos la partida antes de que nos venga con el Jalato 8 que nos va a venir. Opciones varias tendremos dependiendo de lo que robemos, ¿vale? Hay que buscar el... sabemos que creo que se va a sacar otra vez al Jalato gigante, al Tocho. Creo que va a sacarlo incluso aquí para proteger a uno de los Dofus. Me puede acabar con el Herbivos, así que también es un problema. Va a ser que robe flecha. Vale, pues muy bien. Ha cubierto muy bien los dos lados. Vale. Esto va a ser una partida muy, muy reñida, ¿eh? De verdad, de las mejores que he visto de Ogra contra Ogra. Me parece flipante. Bueno, vale, ahí va todo. Vale, pie rojo más un ataque a otra invocación. Vale, aquí es que el problema es que van a morir las dos. Pero yo lo que tengo que hacer es coger plagas como un loco, así que vamos a darle aquí el ataque a este. Ya sabéis que el otro pues va a morir el pobre, pues nada, le vamos a dar el ataque a este. Y bueno, de plagas va a ir la cosa, ¿no? Pues plagas... tenemos que decir un Dofus, los dos son verdaderos, así que plaga por aquí. Plaga por aquí. Fin del turno. Aquí pues bueno, le vamos a hacer 5 daños, que no está nada mal, le dejamos 3. Ya sabéis que luego tenemos la flecha de aquí bonita. Aquí pues lo he dicho, mueren los dos. Pero nos quitamos ya ese Jalato, que bueno, vuelve a su mano realmente porque... tiene Skarmus, obviamente, es lo bueno que tiene el deck con los Jalatos. Ya estáis viendo, ahora la estrategia de su deck es muy buena. Yo lo único que necesitaría sería robar una criatura. Vale, la Mai. Vale, me va a volver a la mano, perfecto. Me acaba de conseguir que coja la plaga. No entiendo lo que acaba de hacer, pero vale. Perfecto, me acaba de permitir coger la plaga de manera muy, muy sencilla. Me acaba de dar la partida, básicamente. Me la ha dado, pero de bien, ¿eh? Muy bien, vamos a ver qué hace ahora. Vamos a ver, porque claro, yo este turno el problema es... tengo 12, gano directamente, ya sabéis. He ganado. Cuando me pase turno he ganado. Bien, ha estado guay la partida. No puede haber nada en este caso que me fastidie, así que ahí lo veis. Muy bien, se saca el Jalato. Vale. Se recupera un Jalato de descarte. Muy bien. Pero nada, es que al devolverme la criatura, devolverme el pío, las plagas son mías. Y tengo justamente, es que tengo la reserva perfecta, o sea, brutal. Vale, vale, pues nada, vamos a ello. Y otro pío por si acaso. Bueno, ganábamos igual, ya lo habéis visto, pero bueno, venimos aquí. Vamos a darle ataque a nadie, ¿vale? Y el tema es que ahora pues cogemos las plagas. Vamos a tirar las plagas simplemente por tirar una plaga. Dos plagas. Y... ¡oh! ¡Partida acá de Ogra! ¡Like a boss! ¡Pam, pam, pam, pam! Cuatro de los cinco Dofus destruidos. Una partida que me ha gustado mucho y me mola mucho el deck del oponente con los Jalatos. Victoria con Ogra, like a boss, ya lo hemos dicho. Y bueno, en este caso, más camas. Vale, ahí estamos. Muy bien. Vale, 100 de combate ganado, pam, experiencia, 71 para el 11, importante. Justicia y su experiencia, que ya casi está en nivel 2, poco a poco. Ay, pues nada, ya lo habéis visto, esto ha sido todo. Estamos con el mazo que ya os hemos enseñado varias veces, el Ogra V6. Como ya sabéis, aquí tenéis la lista con 3 Claravine, 3 flechas atravesadoras, 3 flechas de estimulación, 3 lébolas, flecha explosiva, flecha perforante por 3 también, Guillermo Tell, ¿vale? Este es el... aquí, lo ponen también en la descripción, pero bueno, aquí tenéis el mazo de Ogra. Y bueno, espero que os haya gustado y lo dicho, ya lo sabéis, nos vemos en la próxima. Estáis en Crossmaster Team Spain. En Crossmaster Team Spain, soy Josh Herrero y bueno, ¿qué puedo deciros? Ogra on Fire.
Espero que muchos os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que un like siempre os ayuda. En comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda, qué mazos estáis jugando, os gustaría saber a todos nosotros. Y bueno, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y ya lo sabéis, nos vemos en la próxima, Maestros de la Arena. Adiós.